Bueno, mis queridos amigos, aquí cambiando de escenario mientras me encuentro algo en la bolsa, que no es una moneda exactamente, pero bueno, estamos con el último son del Jarabe Nayarita, es el quinto, y como dicen que no hay quinto malo, pues aquí estamos de nuevo. Bueno, vamos a hacer el primero y segundo violines, aunque nadie me ha pedido el segundo violín, pero bueno, pues ya es un capricho y pues tenemos que hacer las cosas de lo mejor que se pueda y terminar con cerrar con broche de oro esta serie, esta seguidilla de sones de Nayarita. Entonces, último son, el quinto son del Jarabe Nayarita. Ah, no se les olvide, ya saben cómo apoyar si les gusta este tipo de contenidos, ¿ok? Ok, va el primer violín entonces. Esa es nuestra primera figura, la sol, si. Sería nuestra siguiente frase, pero bueno, vamos a hacerlo otra vez. Todo natural. La, do, si. Esa sería la siguiente frase. Si, re, sol, re, si, sol, si. Otra vez. Dan al aire hacia arriba para acomodar el arco. Ok, espero que se haya entendido. No hay mucho tiempo para hacer tanta explicación, pero bueno, voy a tocarla semilenta igual y pasamos al segundo violín. Salida. Esta salida es clásico, que los bailarines pasen al frente y todos hacen un golpeo con machetes.
Y bueno, vámonos rápidamente con el segundo violín. Etcétera, etcétera. No me voy a entretener tanto porque, bueno, pues no hay mucho tiempo. Aquí va, entonces empezamos con fa. Fa. Natural, sí, ok, para otra vez. Va de nuevo otra vez. Y va a la siguiente frase. Esa sería la siguiente frase. Sol, si, mi, si, sol, re, sol, si, fa, re, fa, re, si. Ok, va otra vez. Yo hago el mi con el cuarto dedo en esta parte porque el arco es muy brusco si lo hacemos, pero ustedes como se acomoden, a mí me acomodó así. Ahí, esas son cuatro veces, ok. Bueno, vamos a hacer las cuatro y empezamos toda la vuelta desde el principio, porque regularmente este son se repite como tres veces y a la cuarta es donde va la salida. Pero bueno, lo voy a hacer una vez más con la salida. Última. La al aire y otra vez principio.
Bueno, pues espero que se haya entendido, mis queridos amigos, este seguidilla de Sones de Nayarit. Si ustedes gustan apoyar este tipo de contenidos, ya saben qué hacer. Gracias y espero les sirva estos tutoriales de Nayarit. No sé con qué vayamos a salir para la siguiente ocasión, pero con algo nuevo seguramente. Así que aquí nos vemos en la próxima ocasión.